Hola a todos amigos del canal, aquí vengo con un nuevo trucazo en el mapa nuevo de la orilla más oscura. O la playa, no sé cómo se llama, sinceramente. Quédense con esta zona porque vamos a salirnos del mapa y vamos a ser como un pequeño ayudante médico para varias zonas que del Easter Egg y podemos salir en cualquier momento suicidándonos. No sería en esta parte donde está el búnker 32, esto es como una pequeña demostración para poder llevar a cabo todo el proceso. Nos mejoramos lo que tengamos que hacer y como en ronda 10 cuando con nuestros amigos vayan a la zona de abajo del fuego que tanto cuesta, pues nos viene bien a esas personas que no saben tanto. Justo aquí donde estamos señalando con la pistolita enfrente de donde entraríamos con el tren, en el búnker número 1. Quédense con esa zona de pinchos donde disparé porque justo ahí es donde tendremos que hacer el truco. Ahora van a ver a continuación como varias veces voy a intentarlo y lo que tenemos que hacer es quedarnos tan quieto como podamos enfrente de este pico, tirarnos encima, pero que no ponga que estamos bloqueados. Tenemos que echarnos en el suelo, acostarnos y suicidarnos con una granada. He visto que varias personas ya lo han subido en internet, pero lo que quiero hacer es una pequeña demostración de cómo si fueran jugando solo o con un solo compañero, viene muy bien, porque si tenemos el autorreanimar, también lo podríamos hacer en solitario. A continuación, voy a coger la granada. La aprieto y me intento suicidar. Mi compañero vendrá a revivirme y no saldrá el truco. Entonces ahora lo volveré a hacer y saldrá. Después de mis 50 intentos, esta es la vencida y ahí pueden ver cómo me coloco para suicidarme. Mi compañero viene a revivirme y voilà, aparecemos fuera del mapa. Ahora hay que tener muchísimo cuidado para no caernos a un sitio que no tendríamos salida. La verdad es que si quieren salir de aquí tendrían que suicidarse y al haber compañero revivimos en la siguiente ronda si iríamos avanzado en el Easter Egg, si no queremos solamente pasar ronda. Tienen que hacer exactamente lo que estoy haciendo. ¿Ve? Todo eso es un vacío y ahí nos podríamos caer y no levantarnos. Ahora van a ver cómo poco a poco me voy colocando hasta que entramos dentro de un puente. Ahí está. Y eso es lo que tenemos que buscar, esa cosa amarilla. Y justo ahí tenemos que dejarnos caer y saltar. Y a partir de ahora, disfrutar del vídeo. Aquí podríamos sobrevivir rondas y rondas o incluso pasar muchísimas fases, lo que tengamos que hacer. La verdad es que no nos matarían, seríamos totalmente inmortal. Nuestros compañeros podrían matar y matar y revivirlos aquí pues muchísimo, porque nadie nos toca y nadie nos hace nada. Espero que les guste mucho el vídeo y que se suscriban al canal. Gracias.